Hola a todos, bienvenidos a este blog de liderazgo que iniciamos hoy. Mi nombre es Ignacio Martín Maruri, soy profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, de aquí en Chile, y consultor de CLA en temas de liderazgo y de cambio organizacional. La idea es hablar de un tema que está en boca de todo el mundo. Todo el mundo habla de líderes, de liderazgo, pero mi sensación es que no se habla con mucho criterio. O que se mezclan muchas cosas, que hay muchos supuestos que generan muchísima confusión. Y este es un tema que a mí personalmente me apasiona, es un tema que considero muy importante. Y esto es así desde hace unos cuantos años, porque antes el liderazgo era algo que personalmente me generaba muchísimo rechazo, ¿de acuerdo? Yo tenía una idea cuando hice mi MBA, cuando estaba trabajando en la empresa privada y me daban cursos de liderazgo, y siempre veía lo mismo. Oía que era algo especial, donde tú eras una persona única, que de alguna manera estabas elegido y tenías que conseguir que otros hiciesen lo que tú querías, y era cómo es la mejor forma de hacerlo y cómo conseguir que hagan lo que tú quieres, porque lo que tú quieres es lo que hay que hacer y tú eres el especial, el escogido. Y a mí todo aquello me producía una sensación de un cóctel entre manipulación y narcisismo, ¿me explico? Y es más, yo pensaba para mí, me estás tratando a mí de manipular, ¿me explico? Tratando de hacerme creer que soy especial y que debo hacer que otros hagan esto, que se supone que yo quiero, pero en el fondo es lo que tú me estás proponiendo que haga. Así que siempre tuve mucho rechazo al concepto de liderazgo. Y con el tiempo tuve la ocasión de ir a Harvard a una clase por obligación, porque yo no quería ir a temas de liderazgo. Y esa clase del profesor Heifetz me hizo cambiar mi perspectiva de liderazgo. Me dio una visión nueva que me ayudó mucho. Me permitió entender lo que había hecho bien, porque muchas veces había tenido muchos éxitos y con muy buen ambiente y clima y equipo, y otras veces tratando de hacer lo mismo había tenido unos tremendos fracasos con conflictos. Y nunca había entendido bien qué me había pasado, hasta que este modelo, que es el que vamos a hablar en este videoblog, me permitió entender dónde había estado los errores que había cometido y dónde habían estado también los éxitos. Así que, desde esta pasión que tengo ahora por este concepto, me gustaría invitaros a ver el videoblog, ver las siguientes ediciones en las que vamos a hablar primero un poco de lo que son los conceptos de liderazgo, aclararlos sobre todo, desde la perspectiva de este modelo, y luego después iremos ya a otros capítulos donde trataremos de analizar un poco la coyuntura y la realidad actual desde la perspectiva y las posibilidades que ofrece el modelo de liderazgo adaptativo. Así que bienvenidos y espero veros en la próxima edición.